Londres celebra el bicentenario del nacimiento del escritor británico Charles Dickens, con exposiciones, reediciones y homenajes al mejor cronista del siglo XIX. Representante del realismo social, autodidacta, crítico e idealista, escribió las célebres novelas Cuentos de Navidad, Grandes Esperanzas o los papeles póstumos del Club Pickwick. Con 12 años trabajó en una fábrica donde conoció la miseria, la especulación, la avaricia, la explotación infantil o las diferencias sociales de una Inglaterra victoriana e industrial que abocaba a la pobreza a parte de su población. Dickens trasladó por entregas esa realidad, dejando abierta la posibilidad de que sus personajes se redimieran en sus novelas memorables Oliver Twist, David Copperfield, La pequeña Dorrit o Tiempos difíciles. Fundador del Daily News, tuvo 10 hijos con su esposa Catherine, pero se divorciaron tras la relación que el escritor mantuvo con la actriz Ellen Turner. Dickens, que alcanzó riqueza, fama mundial y arrastró multitudes en las lecturas públicas de sus obras, murió en 1870. Dos siglos después, sus obras siguen vigentes y están entre las más representadas. Mike Newell estrenará Grandes Esperanzas y publicarán en España La pequeña Dorrit y Dickens enamorado, que recoge sus cartas a su primer amor, María Bethnal.